Aquí estamos. Bueno, aquí estamos. Bueno. lo que se puede, supongo. Más que otra cosa, supongo que para subidas y tal. Iba a hacer stream ayer, pero digamos que. digamos que estoy hasta las 4 así jugando al Final Fantasy Tactics, así que no se pudo hacer, lamentablemente. no hubo posibilidad, no había chance, no había chance, estuve demasiado tiempo jugando. O sea, tendría que haber estado en llamada ayer también, pero nada, estaba yo ya, vamos, o sea. Para cuando me di cuenta de que había llamada y tal, yo ya, vamos. Ya era tarde, demasiado tarde. Pero bueno, en fin. Hoy es otro día en el que voy a jugar a. Espera, en el que voy a jugar a Reino Corazones. Pero bueno, espera. O sea, hoy toca Reino Corazones. Reino Corazones 1, como siempre. O sea, el anterior capítulo, pues lo empezamos en el stream anterior, en el que duramos, pues, poco. Poco, estuvimos 2 horillas, hicimos Ciudad de Tránsito y el principio, las Islas del Destino, y poco más. Así que hoy vamos a continuar con el juego. Vamos a ello, vamos a ir empezando. ¿Qué es plan? Voy a ponerme ya en el live aquí a tope. Uf, potente. Me tengo que cambiar el setup para esto, ¿eh? Voy a comprobar que esté el ISO puesto. Vale. No me acuerdo de si guardé. En plan con el. Supongo que sí. Voy a cargar. Vale, sí que dejé un save state. Vale, to está todo torso. Vale. Ahora es cuestión de que me lo pille. El Streamlabs, que está muy gracioso. A ver. Pues ya estamos. Ya estamos. O sea, está un poco tapado, pero bueno, es lo que hay. Tendría que hacer más pequeño el cuadro de Bell. Pero bueno, eso es el chat, así que es lo que hay. ¿Vamos para adelante? Me está monitoreando. Puedo jugarlo desde aquí, que es lo gracioso. No tengo por qué meterme al juego, pero bueno. Vale, ya estamos. No hicimos mucho, estamos en experto, porque somos así de locos. Vamos a tirar con lo que tenemos. O sea, estas no tienen una mierda porque, sinceramente, ¿quién le equipa algo a Donald y Goofy? O sea, vamos a ver, ¿por qué lo harías? Quizá cuando me suben las cosas y tal. Hay una. No, supongo que eso es con el trío. Eso es para la orfebrería y ahora mismo no puedo hacer mucho, pero bueno, es lo que es. Vamos para el primer mundo, supongo. En ocasiones normales preguntaría por mundo, por qué mundo vamos a hacer, pero no hay mucha comunicación hoy, así que supongo que vamos a ir al que nos salga de los cojones. Oh Dios, oh Dios, oh la navegación de los cojones de este juego. El cursor indica el mundo donde estamos en este momento. Mueve la vista a otro mundo por las líneas blancas y a viajar. Cuando elijas. Me lo he saltado. En los mundos con muchas estrellas y sin corazones fuertes, ten cuidado. Sí, porque me van a partir la boca. Vale, eso es. Este es el de. Alicia, el País de las Maravillas, juraría. Y este es el de. El de Tarzán. Yo diría que vamos a ir primero a Alicia, pero. No sabría decirte. Pues los dos son. Los dos me van a partir la boca. Creo que vamos a ir primero a Tarzán mismo. Que en Tarzán me da un arma. Esta es la nave Gumi que utilizaremos para recorrer los mundos. Las naves de sin corazón siempre tratan de estorbarnos. Pedazo lagazo. Tendrás que controlar hábilmente la nave para esquivarlas. La nave Gumi se controla con el joystick analógico izquierdo. Muévelo hacia arriba para bajar y hacia abajo para subir. El medidor azul indica la energía que se utiliza para el rayo láser. Trata de no desperdiciarla, así que te durará más tiempo. El medidor verde indica la protección. Baja cuando te chocas o te atacan. Cuidado, si la nave pierde la protección, volverá a punto de partida. Oh Dios, y los controles han invertido además. Qué desastre que es este juego. Me tendré que gastar una nave muy decente, porque si no. Y Star Fox, cuidado.
protección, energía, radiación. Nada muy interesante porque es que estas secciones son un coñazo enorme, pero bueno. No tengo ni tirabuzón ni nada. Estoy tirando. Esta es la nave más paupérrima de la historia, o sea. Que lamentablemente ni siquiera comienza a describir lo puto pésima que es esta nave de mierda. Al menos no me estoy chocando con nada todavía, así que. Ni tan mal, podría ser peor. Vale, yo creo que hemos llegado ya, ¿no? O sea. Diego, ¿dónde están los enemigos? Ah, no, hemos llegado todavía. Por desgracia. A ver, creo que prefiero estas secciones de nave a las secciones del 2, ¿eh? La verdad. Siendo sincero, las del 2 son mucho peores. Va mucho más rápido y son más molestas de manejar. Claro, que uno no se mete en este juego para jugar a las naves, ¿no? Uno se mete aquí para darse palos con los sin corazones. Para sellar cerraduras, supongo. Ah, esto es. Hostia puta, pero eso es Olimpo. Eso no es Tarzán. Pensaba que sí que lo era. Vale. Una pena, bueno, vamos a Olimpo, no pasa nada, o sea, vamos a Hércules. ¿Qué perdemos? O sea, vamos a ver. Para Hércules, no hay de otra. El Coliseo Olimpo. Ay, de pan. Tardamos como 1.005 juegos o así en salir del Coliseo, así que. Imagínate. Vale, creo que aquí hay algo por. Aquí hay un límite, hay un. En eso hay una Trinity. A abrir este cofre. Una omnipoción. De puta madre, porque me ha gastado todo el dinero. Así que si me quiero hacer omnipociones, pues ya está, ¿no? La tenemos. Ay, no me he puesto la rueda, cierto. Esto no se mueve, este pedrolo no se va a mover. Good timing. Give me a hand, will you? Move that pedestal over there for me. Es una difícil. I gotta spruce this place up for the game. The games. Los games. ¿Ah? ¿Sí? ¿Tú lo dices? Lo estoy moviendo, pero lo estoy moviendo fuera de cámara. Y luego, Phil, esto no se mueve. It's way too heavy. Díselo. What? Too heavy? Since when have you been such a little? Oh, wrong guy. What are you doing here? This here is the world famous Coliseum, heroes only. Ya, and I got my hands full preparing for the games, so run along, pipsqueaks. Look, it's like this. Heroes are coming from all over to fight ferocious monsters right here in the Coliseum. You've got heroes standing right in front of you. Héroes, pero vamos, no hemos hecho una mierda todavía. Literalmente no hemos hecho nada para llevar ese título, pero bueno. Lo que vosotros digáis. Se descojona, asterisco, se descojona. Díselo, hombre, díselo. Está intentando lo mejor que puede. Okay, so it takes more than brawn. Well, let's see what you can do.
Bueno, pues nada, aquí estamos, supongo. La prueba es muy dura. ¿Estás listo? Sí, Nacir, pero de chico, veamos qué sabes hacer. Pegarle hostias a las cosas, porque otra cosa tampoco se hace. Hostia. ¿Y esto? ¿Esto cómo lo hacemos? Así no voy a responder. Va para largo esto, ya digo yo, va para largo. Me he dejado uno encima. Ah, toma por culo. Nada, me rindo. O sea, culpa mía por no saber cómo atacar en este juego. Los barriles en el tiempo límite. ¿Cuál es el tiempo límite? Pues bueno. Que les haga los cojones, supongo. Fuera. Tío. Dale al barril bien, cabrón. No está mal para un principiante. Dilo lo que quieras, hijo de puta, dilo lo que quieras. Ojo el rey de corazón. Hello. O sea, ¿qué cojones? Literalmente, o sea, no sé cómo nadie se ha dado cuenta, pero sí, estoy streameando, tío. Dios, fíjate, por favor. Vale. Estamos aquí en Reino Corazón, tío. Ahora pasa por como siete sitios diferentes. O sea, no sé cómo nadie lo ha visto, pero aquí estoy, haciendo stream. Vale. No me lo paso la primera, ya te digo yo. ¿Qué te contás? No mucho, hoy hemos estado ahí, he estado yo con el. He estado con Máximo, ¿sabes? Y tal. Hemos hablado de finalmente juntar dinero y comprar el. No me lo voy a dar a ese nivel. De juntar dinero y comprar el Kirby. El Kirby Amazing Mirror. El problema es que nos tenemos que. ¿Sabes? Me tenéis que dar el dinero antes de que lo compre, ¿sabes? Que al fin y al cabo los tres salen a. Bueno, no he contado con Dani, porque la última vez que quedamos para jugar algo de la Game Boy Advance no se llevó muy bien, así que. No he contado, pero si le interesa perfectamente, o sea, aquí no pasa nada. Pero eso, el plan es que me deis el dinero y yo ya pues me molesto en comprarlos cuando pueda, ¿sabes? Lo mejor es que vendrán en. Esencialmente estamos aquí a 28, pues échale que vendrá el sábado que viene, quizá, en el mejor de los casos. Porque en el Express, si compras algo que se pase de 12 pavos, o un conjunto que se pase de 12 pavos, te llegan 10 días. O más rápido. Así que lo lógico es comprar el. No, sería comprar el. Debería haber tirado el barril ahí, de hecho. No es el mejor momento para explicar cómo comprar en AliExpress, la verdad. Bueno, el caso es que el plan es ese, ¿sabes? El plan es juntar dinero y simplemente los compro yo y ya. Vale 6.20, así que yo pediría unos hermosos, ¿sabes? Ese precisamente. No, unos, ¿qué? 7. O así, para terminar rápido. Y así no me tengo que hacer un rollo de céntimos y tal, en plan de quién le vale qué céntimo y qué no, ¿sabes? ¿Quién ha puesto más y quién ha puesto menos? Así que 7 pavos así en plan fijos y ya está. Y le iba a sacar el dinero ya máximo, pero no. Y además hay que darse prisa porque no sé cuánto tiempo durará, ¿sabes? El último que vi, originalmente me iba a comprar el juego antes. A ver, vale. Originalmente me iba a comprar el Kirby yo solo. Pero pensé que no me rentaba porque, coño, ¿para qué lo voy a comprar, sabes? Si, ¿para qué lo voy a comprar solo yo, sabes? O sea, no tiene sentido. Claro, no, mal, tío.
Looks like I'm headed for the games. Pero claro, o sea, después de darle, después lo, o sea, es un plan de, claro, todo junta el dinero, ¿sabes? You guys ain't heroes. Pero bueno, en esencia, unos 7 pavitos y ya está. 7 pavos y ahora mismo en total sale a 18. 7 por cada uno, pues ya está. Yo, obviamente yo me pago el mío. Me manda un rayo. Bien. Me voy a ir porque lo siguiente creo que es la batalla contra Cloud y me va a partir la puta boca si hago la batalla contra nubes. Si hago la batalla contra Nube Negra, contra nubes. Nubes de Fantasía Final 7, me va a partir la puta boca, así que es mejor que me vaya a tomar por culo. Joder, tengo que traer bastante pasta el jueves para la peli y darle los 7 de juego. En cuanto me los des ya, yo ya, en cuanto tenga el dinero de este ya, yo lo pido, En cuanto pueda lo pido. Hostia, Hades, cuidado. Esa es la idea, sí. Hostia, es enorme la puta madre. Me acaba de craftear un puto ticket. It's all yours. Good luck, kid. Me los traeré igualmente, como si los robo. Ay, di que sí, di que sí. Me trae quien manda. Le robas ahí, ¿sabes? A tu madre y ya está, ¿no? Robas la tarjeta de crédito y ya está, no la tenemos. Puto Hades. Puto Hades se acaba de acercar a un niño pequeño, ¿sabes? De 12 años. Pero tiene 14, creo, Sora, en este juego. Se acaba de acercar a un niño de 14 años, así de pana, y le ha dicho, ¿quieres? Vamos a ir primero a este. Creo que este es el de... No quiero... No. Quita. No. Quiero hablar de Gumis. Creo que este es el mundo de Tarzán. Y la idea era hacer el mundo de Tarzán primero, pero bueno, ahora tengo Electro. Así que vamos. Vamos a por Tarzán. Si es que de verdad este es Tarzán, porque igual ya es que no me acuerdo de cómo se juega esto. Porque si el segundo mundo del juego era el Coliseo y no me acordaba yo de que era el Coliseo, pues imagínate. Porque antes de que estuvieras, porque... Estaba un ratillo antes. O sea, antes me he equivocado. O sea, estaba en plan del loco. He puesto el puto sitio bien, ¿o no? Pensaba que el segundo mundo del juego... O sea, el primero es Alicia en el País de las Maravillas. Pero el segundo se ve, el de nivel 2, se ve que es el Coliseo del Olimpo. Yo qué sé. Pero vaya, que vamos a por Tarzán. Le voy a pegar una paliza a Tarzán. Bueno, exactamente a Tarzán no, pero... si se puede, se puede. Se va a intentar. Si hay que pegar a Tarzán, se le pega. No pasa nada. ¿Y qué, cómo ha ido hoy el disco? Porque yo es que no estaba. Yo estaba fuera. O sea, estaba con Máximo prácticamente. Desde las 6 a por el macaco. Porque se viste en llamada y tal. Por eso lo he pasado por Discord también, ¿sabes? O sea, no por otra cosa. Me van a reventar. Por eso le he pasado por Discord también, ¿sabes? Porque he pasado también por Discord la notificación. No le he pasado por los lazos, pero le he pasado por el grupo de Twitch. Que no uso mucho, pero bueno, le he pasado por ahí. Pero vaya, o sea, hemos estado ahí. Esto es con el LOL y yo creo que ya veo. Ya veo, ¿no? El típico... Pero tío, ¿tú has visto el cacho Pedro lo ese? Eso no lo tumbas con nada. Loco, me falta fuego. Me falta poder para tumbar ese cacho Pedro lo. Quedan una mierda de energía, ¿sabes? Encima. Me voy a tener que craftear una mejor arma, ¿no? O sea, me voy a tener que craftear una mejor nave, porque esto... Un poco chof esta nave, ¿eh? Un poco chocha la nave esta, de los cojones, ¿eh? Más mala. De verdad, me va a tocar mirar lo de las naves Gumis. Y no quiero. Luego se apunta el Dani para el gemo, de eso ha dicho. Y le apuntas para luego. Bueno. Hombre, a ver. Por mí, bien. Dependerá de cómo salga el stream, la verdad. Si no tengo ganas de Garry's, pues nada. Me quedaré por ahí del fondo y ya está. Ya veremos. Donald, puede que el Rey Mickey. Donald, puede que el Rey Mickey esté ahí abajo. No creo que esté en un sitio tan agreste. ¿Sigamos viaje? Espera, Rico y Kairi podrían estar ahí abajo. Entendible. Comprobémoslo. Olvídalo, tenemos una misión importante. ¡Que te jodan, aterriza! ¡No! ¡Que aterrices!
No, vamos a ir a la jungla, ¿te guste o no? Si digo que bajamos, bajamos. No, no, bajamos y punto, tío. No toques eso, no, mi pinga. Tocó aterrizar. No. Me encanta cómo se ha pausado ahí, mire. Tocó aterrizar, ¿no? No hay de otro. Segundo uno y ya estamos aquí, ¿sabes? Estamos en la puta jungla. ¡Oh! Loco, pero es bastante burrada, ¿no? Estamos aquí en la mierda. ¡Hostia! ¡Hostia, un tigre! ¡Hostia puta, un tigre! Nada, tengo una espada, tengo una espada. Tengo una llave kilométrica más que una espada, pero... No pasa nada, no pasa nada. Ya le pego al tigre. No os preocupéis. Joder. ¡No! ¿Me pega un cacho bote, el hijo de puta? Loco, ¿por qué la gente no estaguerea en este juego? O sea, simplemente no estaguerean, les da igual todo. Les pegas 5 espadazos en la cara y los pibes, nada, me da igual. Se va. Ay, ¡madre mía, Tarzán! Tremendo. Típica pelea de un niño con una llave pegándole a un tigre. Además, estoy bastante seguro que si le pegaras a un tigre con una espada kilométrica, ya lo habrías matado, o sea... Le pego 4 hostias al bicho ese, debería haber muerto ya. A la mierda. Pero se lo dice talento, ¿sabes? Friends. Díselo, Sola, díselo. Sí. There's two of them. The loud one is Donald. Oh. You know what? Never mind. I'm looking for my friends Riku and Kairi. Y que le jodan a Donald, ¿sabes? Y a Donald que le zurzan, ¿sabes? O sea, que le den por culo a Donald. Pero tío, Sora, hijo de puta. Y Donald, ¿qué dices? Este hombre ve a Kairi en todos los lados. Pero este hijo de puta tiene pile, tiene esquizofrenia. ¿Qué dices, tío? Que Kairi no está en todos los lados, cabrón. ¿Cómo va a estar Kairi ahí? ¿Qué me está diciendo? ¿Me acaba de insultar? Esto siempre es esquizofrénico. Pero tío, amigos aquí. ¿Quién es amigos aquí? Bueno, no sé, sí, vamos, sí, o sea... Confiemos en Tarzán. Tarzán. ¿A dónde? Tarzan go, Sora go. Intentándolo aquí, ¿sabes? O sea, dialogar con lo que viene siendo un puto mono, ¿sabes? Selva profunda. Se ve bastante profunda, ¿eh? Sobre todo el hecho de que estamos en medio de la puta nada. O sea, bastante selvático este sitio, la verdad. Mucha selva. Dale, hombre, pantalla de carga aquí. ¿Por qué Donald está sentado como... Está tumbado como dibújame como una de tus pollas francesas, ¿sabes? O sea, está así la hija, el hijo de puta, ¿sabes? Está en plan de... Oh, sí, dibújame. Se están peleando ya, no vas a empezar. Que eso... ¡Oh! Tumbado de panas, o sea, está, vamos. Tumbado en plan de guau, dibújame, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Es una pizza Gumi? ¡Es un cacho de mierda! ¡Cacho de mierda que brilla! ¡Ah, un mexicano! ¡Estamos en México! ¡Oh, Dios! Tiene una escopeta en un juego para niños. Esto es increíble. Bueno, pues supongo que somos Tarzán y Sora. Pero Tarzán es un mierdas, tío. No tiene nada. No tiene nada de vida. ¡Hostia puta! ¿Pero qué dices? Pero y este puto loco de mierda que tiene locura, último estertor, salud de hierro, tu puta madre. Pero está burrada, tío. Y no tiene más letales porque no puede. ¿Dónde está? ¿Hay guardares por aquí? ¿No? ¿No guardar? ¿No saving? Vaya, pues nada, no saving.
Oye, Tarzán, ¿dónde coño está? Que lo he perdido de vista. ¿Cojones? Ahora creo que en la primera visita, que es esta, no hay más visitas en este juego, pero en la primera visita no aparece nada por aquí. Luego ya igual sí, pero de momento. No sé. Ah. No sé, save state. No hay save state. ¡Hostia! Se puede guardar. Guardar es pro... se puede guardar en este juego. Miedo me da porque recordemos que estoy jugando en experto y este juego pues se me da como el puto culo. Así que abrimos el cofre. Un 2.000 éter, qué puta madre. A ver qué hay por aquí. ¡Oh! Hostia puta, ¿no? Pero esto ya es una locura. Le pego a las ramas y ya está. De eso va este juego. Le pego un ramazo a las cosas y punto. Vale, pues nada, le pegamos un ramazo y punto. ¡Ah! ¡Dale! Le pego un ramazo a algo y ya está. El drift. No, sí, esto. El Kingdom Hearts 1 era muy raro. Esto no ayuda. Hostia, eso es un trío. Caja. No hay nada para subir, o sea. ¿Me puedo subir por aquí solito? ¿Qué es esto? Diapositiva. Ahora estamos cogiendo diapositivas, chicos. Hay otra diapositiva. Pues vamos a cogerla, no sé. No sé para qué valen ahora mismo, pero diapositiva. Ahí hay otra. Diapositiva 4. ¿Veis alguna más? Porque yo creo que... ¿Eso es la bandera de Inglaterra? ¡Épico! La puta bandera de Inglaterra aquí, pero ¿esto qué es? Guapísimo. Loco, parecía la... Es que no me he visto la de Tarzán. No me he visto la de Tarzán. O si me la he visto, me la vi hace 10 años. Me parecía la bandera de Inglaterra en la película. Supongo. Pero no me acordaba. O sea... Nota de laboratorio número 3. Experimento mejorado. Se obtienen más objetos. Pues... Ok. No me acuerdo de la bandera. Yo creo que o no la he visto o hace 10 años que la he visto. Diapositiva 2. Así que no sé yo si exactamente había una puta bandera ya para empezar y mucho menos que me acordara yo de que fuera la bandera de Inglaterra. Ahí arriba hay algo. Soy yo que estoy haciendo todo. No, ahí no hay nada. Tampoco puedo llegar. A ver, voy a partir el trozo de mierda esto. Igual hay una... Ah, no, hay vida. Está bien, vida es vida. No me voy a enfadar yo. Por vida no me voy a quejar. Le pega el reloj. Encender con el fuego con cuidado. ¿Y qué hago yo con eso? ¡Hostia puta! Estos son las teteras de Bella y la Bestia, ¿no? Creo que sí. Suena que sí. Esa sí que me la he visto. Esa película de Disney sí que me la he visto. Normal, o sea, me la pusieron un día en la tele, tío. O sea, hace como 50 años cuando veía la tele. O sea, había que aprovechar, vale, adentro de resto. Supongo que ya las tengo todas. ¿Eso es un puto simio dibujado? No, es Tarzán. ¿Es eres tú? ¿Por qué estás dibujado en una pizarra, tío? ¿Por qué? Bueno, vamos a entrar. Igual así encontramos a Donald y a Goofy. Pantalla negra. Insert escena de vídeo. Voy a sacar la moneda. No creo que la use hoy, pero voy a sacar la moneda. Sí, hija de puta, ¿qué esperas? ¿Que no lo haga? Hola, calababa. ¿Eh? Gori, ¿qué dices? ¿Qué es un gorila? ¿Qué dices? ¿De qué hablas? ¿Qué pasó? No mucho, no mucho. Estamos aquí con el reino corazones. ¡Ostras, Tarzán! Bueno, respeta... ¡Es mi tío! We're studying them, not hunting them. This is research.
Mira, el problema aquí es que te has llevado un pibe que quiere cazar gorilas a una investigación de gorilas. Ese es un problema. Igual tendrías que haber pensado eso antes de actuar. ¿Qué has encontrado? Goofy, eso es un cacho de mierda. Goofy, eso parece pota. O sea, eso parece vómito, pero vómito en plan solidificado, ¿sabes? ¿Qué es eso? Un bloque Goofy, nuestra nave está hecha de esos bloques. Oh no, personajes con copyright de una empresa malvada con un roedor de mascota. Eso quiere decir que el rey podría estar aquí. Goofy, pero ¿qué mierda es eso? Goofy, ¿qué cojones es eso? Por ahora. Bien, dejaré que me acompañéis. Por ahora. Goofy coraza. Pues nada, es un caramelo. No, no es un caramelo, caramba, no. ¿Donald puede curar? Porque si Donald puede curar, entonces me queda Donald, por mucho que me caiga peor. Pues no lo sé, no sé si puedo curar. Configuración, ¿puedes? ¿Puedes curar? ¿Es posible? ¿Puedes curar, Donald? Magia de defensa, pero a menudo, hijo de puta. Castéame curación, cabrón. Magia avanzada, bueno, lo que tú quieras. Sí, eso es normal. Ya está, yo te diría que sí. Ya, este tira objetos normal así de paro. Luego los matará. ¿Vale? Ya rico, está. Es un caramelo, ya está rico. Ya está. Está rico y puto. Puto, está rico. Donald es un médico proveniente de Crevillente. ¿Por qué Crevillente? ¿Por qué? ¿Por qué es Crevillente Donald? Nada, ningún problema con que Donald sea Crevillente, pero ¿por qué? ¿Qué justificación? ¿Código postal? ¿Fuente? O sea, ¿por qué? No me da igual. Hola. Hola, mujer. ¿Por qué se pone así para hablar conmigo? ¿Quién se cree que soy un niño de mierda? Parece que Tarzán le criaron los gorilas en la selva. Sigue sin ser fácil comunicarse con él, pero está aprendiendo. Ese Nicole es tu grupo sanguíneo. O sea, es una pregunta un poco rara, pero soy cero positivo, sí, de memoria creo. Así que allá arriba hablaban el idioma de los gorilas. ¿Eso es? ¿De modo que estáis buscando a vuestros amigos? Sí, Tarzán dijo que Rico y Kaire está aquí, y algo que no entendí. Dijo, y ya está, y no hemos enterado nada. Yo soy un pati. ¿Pati de qué? ¿De McDonald's? Un pato. Yo soy. Puede que este proyecto nos ayude. De nada, Shane y Matthew. Si llamaremos a Tarzán unas diapositivas. Quizás asocie alguna con esa palabra. ¿Eh? ¿Dónde están las diapositivas? Las acabo de coger. No has perdido ninguna diapositiva. Total nabo. Tengo pociones. Vale. ¿Qué pasa, Sora? ¿Eh? Nada. Ese lugar me resulta familiar. ¿Y por qué te resulta familiar? ¿Pero por qué? Yo nunca había salido de mi isla. ¿Cómo te la culeas? ¡Qué listo que sos, Sora! ¡Qué listo que sos, Sora! Esto es una mierda. Aquí no hay nada interesante. Yo sé imitar la risa de Goofy, pero no sé el cara que usa de esa habilidad, ¿no? ¿Y esto qué? ¿Qué hago yo con esta mierda de diapositivas? En ningún lado, están muertos. Espero que no. Tarzán no habla valenciano. El valenciano se entiende lo que dice Tarzán ahora mismo. La cara de mierda, en plan de... No. Tarzán es chileno. ¿Qué pasa, Tarzán? Tarzán, ¿qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? A la cara me cago en mi puta vida. Y esa cara de mierda, pero ¿qué es este juego, tío? ¿Por qué hace un salto tan mal? ¿Qué está pasando? O sea, juegazo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué estoy jugando? ¿Qué cojones? Bueno, en fin. ¡Ah, coño! ¡Ah, qué cojones!
No, gracias, gracias Donald, pero ¿qué cojones? ¿De dónde ha salido un puto tigre? Donald, gracias. ¿Qué doña coño salió el tigre ese? ¿Qué cojones? ¿Por qué había un tigre de la nada? ¿Qué ha pasado? Entrenar como prenda, Donald, a los gorilas. Veo que hay mucho amor ahora en este sitio. ¿Qué ha pasado? Me ha aparecido un puto tigre de la puta nada. Tío, mi loco, ¿qué ha sido eso? Decía que me revientan de un toque, pues imagínate. Spawn de tigres. Es que no sé por qué se ha poneado de la puta nada, tío. Yo estaba tan tranquilo saliendo y el puto tigre. ¿Quieres morir? ¿No hay sin corazones ni nada en este sitio? ¿Solo hay tigres o qué? O sea, realista, pero... Sí, ¿sabéis qué es lo que no me gusta de este juego? Aparte del juego en general. Hostia, no me puse. Todo. Odio bastante el moverme en este juego. Un trozo de mi tiro. Es como que le tengo asco, ¿sabes? Es un asco, pero tremendamente... Pero vamos, alto, ¿sabes? Es un asco de estos que... Es que vosotros lo estáis viendo y no estáis entendiendo el asco que le tengo a esta forma de jugar a este juego. Pero no es divertido. Ya os digo, no es divertido. Las hostias que me como en este juego son más merecidas que otra cosa, pero joder. Aquí no hay una mierda. A mí no me gusta el espagueti, su cuenta. Bueno. Pero si no te gusta el espagueti, no te gusta el resto de pasta. A mí no me jodas. Por aquí no hay una mierda, así que supongo que no es por aquí donde tengo que ir. No es que nos aparecen bichos ya por veces. O sea, si le tenéis que añadir a que no me gusta, ¿cómo se controla esto? Voy a estar quejándome de todo el juego, ¿eh? Todo el juego, preparado. O sea, si ya de por sí no me gusta el cómo se controla, imagínate que tengo que controlar la cámara con esto, con los gatillos. Me está dando algo. O sea, no sé si sea, con los gatillos se controla la puta cámara. Es horrible, lo odio pero con mucha fuerza. No puedes hacerlo con el puto joystick. Tiene que ser con los gatillos, si es que es para pegarle a alguien. Voy a guardar de eso. Si me gustan los macarrones. ¿Cómo te gustan los macarrones si no te gusta el espagueti? ¿Que te lo haces de otra forma o qué? Porque, o sea, tío, si te gustan los macarrones, tienes que gustar los espaguetis por descarte. O sea, son la misma cosa. Es lo mismo. Es que es lo mismo, solo que uno es largo. Shiny, en fin, jugada Super Nintendo. Acaba de volver. Pero... ¿Y qué? ¿A qué has jugado de la Super Nintendo, tío? Ah, sí, tengo magia. No la puedo castear, pero... ¡Ah! ¡Coño! Gracias. Mira, me nota 15 de SP, así que ni tan mal. Al Mario Kart y al Airbound. ¿Qué ha jugado? ¿En plan de...? Ah, vale. ¿Pero qué ha jugado? ¿En un emulador o ha jugado en plan en la consola física? O en la Super Nintendo Mini. Sí, es que existe ahora mismo, que no me acuerdo. Creo que sí. A mí el Mario Kart de la Super... Es que a mí los Mario Kart en general no me gustan muchísimo tampoco, pero está bien el Mario Kart de la Super Nintendo. Y el Airbound me acuerdo jugarlo hace 10 años y no pasé de... Por aquí ya está. ¡Oh! ¿Qué demonio? Tengo la Super Nintendo Mini. Ah, vale. Yo me acuerdo de que el Airbound sí que lo jugué, ¿eh? Cuando salió LOL. Yo me acuerdo de jugar al Airbound así como... Partida de tiempo ya. No es malo, pero es que ya he estado por aquí. Acabo de... ¿Dónde estoy? Y la Mega Drive que es similar. Sí, la Mega Drive, sí, la Mega Drive. La Mega Drive Mini. La Mega Drive chiquita. Tarzan, no es por nada, mi rey, pero ¿dónde coño tengo que ir? Mira las partidas que le pegaba. Las partidas que le pegaba al Sonic 2 con mi hermano. Es que al Sonic 2. Yo tendría que jugar al Sonic 2 con gente. Eso tiene que ser, vamos. Para pegarle a alguien. Aquí tiene una mierda. El Sonic 2 con gente es, vamos, o sea, el festival.
sacaron una Nintendo 64 femenino? Pues no me acuerdo, ¿verdad? No sé. O sea, estoy seguro que estaría en plan, ¿sabes? Estarían planeándolo, pero al final creo que no lo hicieron. Yo esperando como 4 años. O sea, a ver, mientras que la 64 mini incluya el Mario 64, el Kirby Crystal Shards, yo ya estoy. Yo solo necesito esos otros juegos. El resto de los juegos, mira, como si no quieren estar. Pero ¿dónde? Acabo de ir por el mismo sitio y me acabo de preguntar, como tonto que soy, ¿a dónde se va? ¿En serio? ¿Se acaba de pasar? Oh, Dios. Pa' pegarme, ¿eh? Pa' pegarme. Mi disculpa, pa' pegarme. Soy tonto. No sé cómo no me he dado cuenta de que ir al mismo sitio. Culpa mía. ¡Yes! Eso acaba de pasar. Sí, sí, acaba de pasar. No estoy muy orgulloso de que acabe de pasar, la verdad. Ah, bueno, chavales, ¿sabes qué es lo que más me gusta de este juego? Aparte de nada, nadar. Sí, es divertidísimo nadar en este juego, vamos. O sea, 10 de 10, juegazo. Loco, que sé que es de la época y que me estoy metiendo mucho con él, pero es que, tío, de verdad, ¿eh? Es que, loco, segundo que pasa de este juego, segundo que me estoy aquí preguntando por qué no estoy jugando al 2. Ahora vuelvo. Omnifusión. Ah, una omnifusión de paz. Puedo llegar ahí de un salto. Voy a reiniciar Twitch, va. ¿Qué pasa? ¿Va mal? ¿Va mal el Twitch? Espero que no. No llego de un salto. ¡Ah! Lo he intentado. Lo he intentado, pero no llegaba. Se me he vuelto. Es que encima la puta cámara. Que la puta cámara encima peca de ser cámara física. Ni siquiera es la cámara esta que puedes moverla libremente. No, es la cámara de mierda esta. Que parece que está el cámara volando. El puto Lucky, hay un puto Lucky tú volando. Y el hijo de puta se choca con todo. Encima. Horrible, horrible. No mucho, solo me estoy quejando de la cámara y me estoy cayendo. Nada más. La cámara controla un bebé de 3 meses. No llego. Hipopótamo, ¿puedes? Por favor, ¿puedes? ¡Hipo! ¡Hijo de puto! ¡Por favor, bájate! ¡Da a dormir al agua! ¡Hijo de puto! ¡Por favor! ¡Hasta los cojones de tu puto gordo de mierda! ¡Te vas a jugar al LOL al fondo del mar! ¡Hijo de puta! ¡Dios! Nada, que no se mueve. Vale, pues nada. Voy a dejar mi cadera por el tesoro y punto. No llego, ¿qué te has puesto que no llego? ¿Pero te puedes ir a tomar por el puto culo, juego de mí? Vale, pues no llego. Tendría que haberme dejado caer en el hipopótamo este que está permanentemente ahí. Dale, Sora, que es para hoy, hijo de puta. Mira, el hijo de puta que pensó que había que ponerle... Oh, Dios. Que había que ponerle agua al juego, mira. En mi puta lista, Mi lista de gente que debería de morir. ¿Pero cómo caigo yo? ¿Cómo caigo yo en una cosa que no puedo ver? A ver, tremendo hijo de tu puta madre. ¿Cómo caigo yo en algo que no puedo ver? ¡Pero lo he pasado! ¡Pero tío! Pero, ¿cómo caigo yo en un puto hipopótamo de mierda que no se puede ver? Para estar fresco el agua. Vale, me voy a caer desde este. A ver. Es que no lo puedo ver. Vale, he caído en el puto gordo este de mierda. Vale, muy bien. ¡Hostia puta! Para dálmatas de mierda, ¿sabes? Para un cacho perro de mierda, ¿sabes? Para eso no me molesto yo en dar parkour. En fin. Odio los niveles de agua en los videojuegos. ¿Y quién no, tío? ¿Y quién no? Odio los niveles para estar fresco el agua. Menos en el Donkey Kong Country. Está muy bien. No he jugado al Donkey Kong Country, de hecho. No he jugado a ningún... Creo que solo he jugado al Donkey Kong, pero al 2. Al Donkey Kong, pero esto es el 2 de la Game Boy. La Game Boy Color. Me acuerdo haberlo jugado, ya está, solo eso. Punto. El resto no los he jugado. Comiendo el primero. O sea, bueno, será bueno, pero es que no, nunca me interesa mucho la saga, la verdad. Siempre lo he visto y me pegan en plan de, bueno, pues es la saga de los mexicanos. El DK de la Wii está potente. No, sí, el DK de la Wii está potente. El DK de la 64 también, si te pones, ¿no? El rap y todo. Pero es que no sé, nunca me ha dado, tío. O sea, es que es de esas franquicias de Nintendo que la he visto y digo... Y he dicho, mono. Y ya está, y he pasado. Parecía distraído... Parecía distraído por algo. Miraba hacia la casa del árbol. Y ya está, o sea, es que... No sé.
Estas son sagas que... ¡Hostia puta! ¡Buah, chicos! ¿Sabéis que no me gusta este juego? Aparte de todo, el movimiento. ¿Y sabéis qué hay de movimiento? Colgarse en lianas y caerse. ¡Oh, Dios! ¿A qué te has puesto? Sé que me caigo. Hay tensión, ¿eh? Hay tensión porque no sé a dónde coño estoy yendo. ¿Quieres bajar? ¡Sora! ¡Sora! Mira, el mejor simulador de Brasil. Donkey Kong Country 64. Es que Donkey Kong Country 64. Que te metes todo el aire brasileiro. Mira, es que me he puesto tenso porque si bien solo hay que darle al botón, es que tú sabes el miedo. ¡Otro puto dálmata! Vale, dálmatas, dálmatas. Hemos sacado dálmatas. ¿Queréis dálmatas? Yo no quiero dálmatas. Yo no quiero dalmatians. Dalmatians. No quiero dalmatians, tío. No quiero dalmatians. No he incorporado dalmatians. Vale, ¿y esto a dónde coño me lleva? Sherry Pro Player. No me la creo ni yo. Hostia, que la he fijado. Escucha. Ahí, ahí, a esa. Ahí, a esa no llego. A esa tampoco. Joder. A esa tampoco. ¿Cuál es el personaje ese de color verde de Street Fighter? ¡El Blanca! ¿Qué pasa con Blanca? No llego a esto. Tengo que pegar un salto de ahí, vale. De hecho, creo que puedo pegar un salto y llego, ¿eh? ¡No! No puedo. No puedo pegar un salto. No puedo pegar un salto y llegar. No puedo, no puedo. El Blanca representando a Brasil. Sí, sí, el Blanca. El Blanca representando a Brasil, tío. Como un puto adefesio verde. ¿Habéis visto eso? Como un puto adefesio verde que tira rayos, ¿sabes? Sí, representando a Brasil. Se supone que es proveniente de Brasil. Se supone. Lo que no sé es cómo ser Tarzán, pero ser Tarzán de esto, ¿sabes? De Street Fighter. Que no llegas, que no puede, que no llego, que es imposible, que no se puede. Hostia, el hipopótamo, el gordo, el gordo. No, no subas. ¡No, hijo de puta! ¿Cómo pasado? O sea, literalmente es el puto Tarzán de Street Fighter. El Blanca. Es un Tarzán muy raro, donde todavía. Vale, pues como acabamos de ver, nuestro amigo de la selva, acaba de hablarse con un puño de mexicanos, y eso ha llevado a que tengo que ir a algo. No sé a dónde, pero tengo que ir. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Fuera contra! No, no quiero pruebas. ¡Fuera contra el juego! ¡Tu puta madre! Prueba a contrarreloj, sí, claro, estoy tonto yo, ¿no? No te jode, prueba a contrarreloj. Ya, lo que me falta en la vida. Pues no sé por dónde vamos. Por aquí, supongo. Hay tensión, ¿eh? Vale. Ya estoy aquí. ¿Y esto a dónde me lleva? Aquí ya está, ¿no? ¿Qué cojones? Vale. Vale, un... Cofre. Mitrilo. ¿Esto para dónde voy? ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde voy exactamente yo con esta información? O sea, ni casi se me olvida preguntar cómo está tu Charmander. Bastante bien. Mi Charmander amarillo, que claramente no es un Charmander, está pasándoselo bastante bien. ¿Para dónde coño tengo que ir? ¿Es por donde era guardado y estoy aquí haciendo foto? Pero por el guardado no había nada, ¿no? ¿Verdad? Hay una liana aquí, ¿no? ¿Puedo llegar a esas lianas? ¿Pero esas lianas? No, Sora.
¿Puedo llegar a esas lianas? Es un sueño esas lianas. Pues bueno. Ya me perdí, LOL. No, sí, es que yo me pierdo en este juego, o sea. Me dejas un rato y yo no sé ni dónde estoy. ¿Qué es? ¿Dónde estoy ahora? A entrada de la selva. Sí, momento laberinto. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué? Vale, pues por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Estoy dando vueltas. Tengo que ir por ahí. Tengo que ir por ahí. Mira. Hay subida. Es por ahí. Es fuente. Miami me lo confirmo. Por ahí, ¿no? Tiene que ser por ahí. Pero las lianas no llegan aquí. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy? Tengo que pillar otro. Tengo que pillar otro camino. No es por aquí. Vale, por aquí. ¡Vamos! He llegado. Me he cagado, pensaba que tenía que subir. Esa hidra parece trepable. ¡Pues trépala, gilipollas! ¡No te jode, trépala! Gran árbol del interior. Es por aquí, ¿no? Dime que es por aquí. Jesucristo, dime que es por aquí. Aquí creo que salen enemigos. ¿Qué es esto? Flor casi marchita. Toma. ¿Cómo podrías hacerla florecer? No sé qué quieres que haga. ¿Le doy algo de comer a la flor? No. ¿Qué hago? ¿Le casteo fuego a la flor? ¿Qué hago yo con la puta flor? ¡Vive! ¡Golpea! ¿Cómo que no? ¡Vive! Quizás si le lanzas un hechizo. ¡Vive! ¿Y cómo hago yo eso? ¡Fuego! ¡Le pego un fuego a la puta flor! ¿Te estás riendo de mí? Anda, como Flavo, come a la flor. Los sin corazón pueden tener las flores de oscuridad. ¿Y qué me importa a mí esa trivia de mierda? ¡Fuego! ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Pero si eso no ha florecido? ¿Pero le tira un fuego? ¿Cómo? ¡Pyro! ¿Estás riendo de mí? ¿Hola? ¿Flor de mierda? ¿Qué? ¡No lo había contado! ¡Le he pegado 5 fuegos y no lo había contado! Pero tío, ¿fuego de mierda? ¿Dónde está como este va? Vale, le casté un fuego, ¿no? Vale, ¿y qué? ¿Qué hago yo con esta información? No puedo completar esto, es que no tengo éteres. No tengo magia. No hay enemigos, es que no hay enemigos, no puedo hacer nada. Voy a ir a la casa del árbol a ver si hay algo para curarse. Vale, esto es la casa del principio del mundo, en el que ha caído sola y salado de palos con un tigre. ¿Qué dices? ¿Va a matar? ¿No? ¿Va a matar a la mexicana? Hostia, Donald. ¿El pato Donald? Dios, pero si aún así la había dado. Pero qué locura. No, casi mata un mexicano. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué es tan sin en este juego de golpe? Se va. Pero Donald saca. ¿Qué está pasando? Hay una trama romántica entre Donald y ese mono y no me he enterado. ¿O qué está pasando? ¡Mucho racismo! Momento prosigue colaborando con México. ¿Qué acaba de? Bueno. No llego. Bueno, en fin. ¿Y cómo llego yo para allá? ¿Cómo voy yo para allá? ¿No llego? Si filtraba en el chat. Ok. No llego. Vamos a dejar de intentarlo, no llego. Espero que el Tiger este de los cojones. ¡El Tiger! Espero que no venga por aquí, porque si no ya la tenemos. Se ha ido por aquí, ¿no?
¡Ah! Serio, santo loco. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡No, tigre de mierda! ¿Pero por qué curas a Donald, maldito? Gracias. Hostia. Donald. Bueno. Quita en medio, tigre de mierda. Dios, pesado de los cojones, tú. Me he dado tu puta casa, gilipollas. Se ataca un fan de vistas. Pero porque aparte así de la puta nada, tío. Porque hay un puto tigre apareciendo de la nada. ¿Por qué? Y encima lo peor es que me mata de dos golpes. Pero bueno, es así, es así. El juego es así, eh. En experto, todo te mata de dos golpes. Vale, y ahora continuamos con... Me acabo de gastar una poción para tontería, eh. Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Díselo. Pero si casi le pegas un puto bife. Casi le pegas un pedazo de placa, ¿sabes? Al gorila en toda la boca. No sé, ¿por qué Sora está así? Sora está así que parece un personaje del Fortnite, el hijo de puta. Que luego lo hice. Es el puto Sora está en plan de... Pero ¿por qué está en plan personaje de Fortnite el puto Sora, tío? Pero ¿por qué quiere...? No sé, ni feliz Navidad. Mexicano furioso. Me juego la vida. Este man me cae mal. ¿Cuál? ¿Lord Wizzy? Normal. Ok, no. ¿Sabes? Segundo, Lord Wizzy llega un segundo al stream. Yo, nah, te cae mal, normal. Se ve medio imbécil. Pero tío, no se lo digas así a Lord Wizzy, ¿sabes? ¡Hijo! ¡Le tengo que coger! ¡Épico! Vale, tío. Épico, épico. ¡Épico! No te preocupes, Clayton no es mala persona, solo es un poco impetuoso. Sí, sí, me dice que sí. ¿Llevas algo ahí debajo? ¿Es para un amigo? Es por mi tesis. No me refería a... Ah, vale, vale, vale. No me cae mal Lord Wizzy. ¿Cómo que no? Mentira. No mientas, tío. ¿Sabes? Ojo, sin corazón. Sin corazones mexicanos. Pero puto Tarzán está reventando. Enséñale el culo a tu puta madre, gilipollas. Pobrecito. Sabía que los mexicanos no tenían corazón. Ya veo. O sea, el juego racista, esto. Esto ya jugar a ver quién es el más racista. ¿Quién es el más racista de este stream? ¿Quién es el más racista? ¿Tú? ¿Yo? Lord Wizzy, Calabama, ¿quién puede soltar más mierda para cancelarse antes, ¿no? ¡Ah! Pensé culear a los peruanos. ¿Cómo? ¡Ah, cojones! ¿Donar? Bueno, no tienen problema. Gracias. ¡Ah, cojones! ¡Ah! Nada, pues a tomar por culo, chicos. Primera muerte del stream. Me voy a hacer un contador. Espérate, voy a hacer un contador. Me voy a hacer un contador de muertes porque me estoy viendo que esto va para largo. Me ha abierto el paint sin querer. Espérate. Te voy a añadir. Este arma, cambia de streamlas. Fuentes. No, eso es una carpeta, ¿no? Quiero añadir un texto de mierda. Quiero añadir texto. Contador de muertes, ¿eh? Se viene. Ese culo. ¿Cómo olvidar el día en el que Shane estuvo en guerra con México y Brasil? Exacto. Le partió en la madre. Pero él se culeó la de los peruanos. Por ahora rato. Di que sí, tío. Vale, pues esto. Lo voy a poner en, yo que sé, en Comic Sans, tío. No me jodáis. Es que me he
comido una polla, una pinga, una pinga, una pinga. Y ya está. En Arial, pues bueno, se hace igual el mismo, yo que sé. Sí, sí, en Roman, porque si no. En la fuente. O sea, está, está bien, está bien. Ahora lo muevo un poco, no os preocupéis. Una pinga, número uno. Llevo uno. Serio, no antojes. Me he comido una pedazo de pinga. Color en blanco. Le voy a poner un degradado en rojo, porque puedo. Me vais a comer la polla, según me guste o no. Ahí, ahí. No sé, no antojes. Vale, ya está. Me he comido una pinga, un total. Me acabo de mover lo de los suscriptores. ¿Dónde está el esto, coño? Es que me comí una pinga. Lo voy a poner aquí arriba. Aquí no es muy legible, pero bueno. Esto lo voy a poner para allá. ¿Me he salido del juego? ¿Soy así de tonto que me he salido del juego? Me he salido del juego, ¿verdad? Sí, sí, me he salido del juego. Hostia, qué tonto. Me he salido del juego, me he salido del juego, chicos, me he salido del juego. No he guardado, ¿eh? Hostia, la podemos tener, ¿eh? Puede ser que la hayamos tenido, ¿eh? Hostia, espérate. Puede ser que la hayamos liado por tonto. Espérate, que la tenemos. Espera, voy a abrir el juego, espérate. Voy a buscar la puta carpeta en un tapo. No sé por qué lo he cerrado. Así, impulsivamente. No me he fijado. ¿Ser tonto? Lo vemos en este canal que entre y pensaban que esto era un canal normal. Deberían estar como antojable. Así es como tiene que ser. Que casi no se puede leer lo de la pinga que me comí yo, pero me comí una, así que no pasa nada. Igual debería de borrar que me comí esa pinga, porque... Vamos, o sea... A ver, voy a abrir el juego como Dios quiso. E igual la hemos liado. Pero yo creo que se ha guardado en la memory card, así que yo creo que puedo abrir el juego así de pan, ¿sabes? Si no habrá pasado nada. No me está pillando el juego. Está rico. A ver, voy a... Steam. A ver, no está pillando. Sí, que Squaresoft, Squaresoft, me da igual Squaresoft. Dale, coño, que es para hoy, joder, que tengo prisa, Dios, juego de mierda, ya, dale, no quiero ver que sea de Disney el juego. Uy, 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 ábreme la memorica. Vale, vale, creo que no ha pasado nada, chicos, no hemos perdido nada. No hemos perdido nada. Vale, estamos bien. Sí, he gastado mi poción. Vale, vale, estamos bien. No ha pasado nada. Vale, tanto cojo el libro. Bueno, no. ¡Ay! Lo de los cinco corazones. Bueno, no pasa. Menos mal, ¿no? ¿Sabéis que tengo electro? Pero. ¡Ah! ¿Puedo usar electro? ¡Hola! Oh. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! Es que el cacho barrido que meten los bichos estos. Dos. ¿Dónde tengo el texto? Como si no hubiera pasado nada. ¿Veis? Como si no hubiera pasado nada. No ha pasado nada. Que nadie diga una palabra. ¿Habéis visto ese knife? Me ha quedado precioso. No me jodáis, no me jodáis. Me ha quedado hermoso. Ese pedazo de snipe, para nada es que el juego esté dirigido. Me ha quedado tan precioso ese snipe. Nah, envidiosos. Diréis que Photoshop. ¿Sabes? Voy a curarme, voy a guardar. Bueno, pues ¿sabéis qué? Que estamos en un pequeño problema. Y ese pequeño problema se llama que el juego está en experto y soy un mierda. Y para colmo no se puede cambiar la dificultad una vez que está puesta, así que os vais a tener que aguantar. Me vais a ver morir mil veces. Por eso está el contador. Me voy a comer muchas más pingas. Por desgracia. ¿Qué cojones? Me ha dado fuera de cámara el hijo de puta.
Vale, pues es otra pinga que me como. De vuestra envidia nace mi fama, ¿sabes? Dijo un niño sin papá en el Photoshop. O sea, es que ni siquiera me voy a molestar en quitarlo, o sea, se va a quedar así. ¿Ya sabéis qué? Es que son tan putamente pequeños. Yo creo que eso es lo que los hace como 10 veces más molestos. Porque entre que tengo la defensa de un piso papel. ¡Hostia, puta! Ya vienen en sabor mujer también. ¿Pero esto qué es? ¡Ah! ¿Alguien tiene maná? ¿No? Bueno, eso ha estado cerca, chicos. Demasiado cerca. Tenemos un pequeño problema, ¿vale? El hecho de que una no tenga una mierda. No hago ni siquiera daño, no suficientemente. Y los enemigos son lo suficientemente pequeños entre la cámara y todo esto que no. Vamos mal, vamos mal. A ver, te mandado dinero antes por romper el barril este. Dan vida. Dame una poción, hostia, gracias. Ahora tengo una poción. Bueno, hay que ir con cuidado y ya está. No os preocupéis, chicos. No me llores, ¿vale? Vamos un poco con cuidado y se hace. Creo. ¡Ojo! Combi Plus. Joder, ¿para qué quiero yo Combi Plus? Mi hermano siempre es alguien que dice algo como, no duró nada, o eso fue muy rápido, él siempre responde, eso dijo ella. Nah, un genio tu hermano. Un mastodonte, así se responde. Me han dado una habilidad, para poner el rap de México, no, que me tiran el Steam, tío, los mexicanos. No puedo. Voy para el campamento. Y voy a subirme el. Voy a ponerme el combi plus. Entonces una vez me dijo, me voy de aquí, yo respondí, eso dijo mi papá cuando la vi, joder. Basado. Es entre voltereta y un combo más. Ya sabéis lo que voy a elegir, ¿no? Nah, ni de coño, no, no. Ni de coño, estamos juntos, ni de coño. Y no estoy muriendo tanto. Bueno, he muerto 3 veces, no sé para qué hablo. Y no estoy muriendo tanto porque el Donald está configurado para que me cure. Porque si no, ya imagínate, si no me curara ya, oh, sería para pegarme ya. Oh, divertidísimo. Vale, yo creo que igual nos. ¿Sabes qué? Tenemos un problema, no tengo ni puta de dónde voy a venir. Como siempre. ¡Ah! Pero la voltereta me da un poco de invencibilidad, así que no tiene sentido quitármela, ¿sabes? Que han salido las monas también, las monas emo. Las monas emo son hasta más peligrosas, ¿eh? ¡Auch! Todavía estoy al rango de que me maten. Las monas se. Todavía estoy al rango de que me maten de un pobre, creo. ¡Ah! Vale. Me he curado por pánico, pero. Creo que ni me tendría que haber molestado. El Donald está todo muerto en el suelo. Ah, nada, está bien, chicos, no lo puedes. Oh no, uno mismo, no pongan canciones de Linkin Park. No pongan, banda, no pongan. Parece treplable, sí, es trepable. Y el Discord.
Hecho, lo tengo más o menos hecho. O sea, luego lo retocaré un poco al final de este... Casi me caigo por tonto. Luego lo retocaré un poco al fondo, al final del stream y ya, si eso, lo hago... Lo hago libre ya. Ya lo abro, ¿sabes? Para que, yo que sé, manden lo que sea que te salga, ¿no? Esperando para entrar al disco de Shiny, pero sigo con ganas de verlo. No, no, no es la gran cosa tampoco, pero... ¿Habéis visto cómo me la pegó ahora? La acabo de pegar un cacho. Vale, ¿y a dónde coño estoy yendo yo exactamente? ¿Cuál es el plan de acción aquí? ¿Avanzar y punto? O avanzar y punto. Si es por aquí, bien. Si no es por aquí, pues también, supongo, ¿no? Ah, por ahí está la rama que tengo que trepar. Sí, es por ahí. Pues vamos por ahí. Uy, muy cuidado. Tengo que pillar esta, creo. Hostia puta, qué susto me han metido, o sea. Vale. Frente nada más entre para pasar mis dibujos y luego hacer un cover de silencio. Y ya está. Nada, tremendo. Esto es por allá. No, es por allá. No, es por allá. ¿Quieres dejar de pegarle a la enredadera, hijo de puta? Recuerdo que el Sora me va a dar un puto ataque al corazón. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde coño es? No es por aquí. Por otro lado. Vale. Vale. Tremendo. Guapísimo. Épico. Ya estamos. Para arriba. Estoy dando la vuelta. Yo creo que hay que ir al árbol. Algo me lo dice. No sé. Joder, se me ha pegado la espada contra el aire. Él está fuera de comisión. Eso es otro fuera. Fire. Fuera. Ya, toma por culo. Lumia Aero Plus Plus. ¿Pero qué pasa? ¿Estoy salvando monos y no me he enterado? No me alejes de donde están las vidas y los platines, por favor. Que no estoy bien de vida. Y tampoco estoy viendo dinero. Si no os habéis acordado, me gasté todo el dinero en pociones la última vez. Así que... Stokes no estamos. Están los peruanos, que se me murió un poco el bicho. Tirando, estamos salvando peruanos ahora mismo. Ahora ya no hay flores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no hay flores? ¿No flowers? ¿Por qué no hay flowers? ¿Por qué no hay flowers? ¿Qué ha pasado? No more flowers. Casa del árbol, no hay más. Quiero ir ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Puedo subir? No se sube. ¿Se puede ir por ahí? He venido por ahí. He venido por ahí, ¿verdad? He venido por ahí y soy tonto. Creo que he venido por ahí. Entonces sí, tengo que ir a la casa del árbol. Entonces esto conecta con la casa. Sí, porque por aquí no se puede. Tiene que ser para ahí. Para la casa del árbol otra vez. Aquí supongo que aparecerán también.
Prepárense. Mira eso. ¿Pueden hacerme algo detrás? No. ¿Qué? Han escapado. ¡Ah, coño! Joder, casi me caigo. Estoy esperando a que alguien tenga suficiente para curarme. Porque no... Creo que no hay de otra que entrar. Placa, placa. Placa. Están pegando a la puta pared. No sé, ¿eh? Hay una abajo, se me ha quedado una abajo. Me voy a quedar sin pociones. Hay dos abajo. Mira cómo falla el malnacido los ataques en el aire, tío. Mira cómo falla el cabrón. Y es que no tengo un modificador de combos y el combo básico de Sora es una puta mierda. Pues... me voy a tomar por el culo. ¿Dónde estamos? Vale. Aquí hay un guardar. Menos mal. Voy a quitarle las pociones que lleva Goofy. Creo que le he puesto pociones a Goofy. Agradecido con el checkpoint, Tarzán pegándolo a la puta. El puto Tarzán, tío, pegándolo a la pared. No, no me voy a ganar aquí. Igual debería, ¿eh? Igual debería irme al país de las maravillas en vez de hacer el tonto. Aquí, ¿sabes? Que están claramente mucho más fuertes que yo, pero bueno. Yo qué sé. Hemos venido a jugar. Que ya casi he recuperado todo el dinero que me he gastado antes en Ciudad de Paz. No os preocupéis. En travesti también. O traijardear. Aquí lo que sea, tío. Traijardeamos y punto. Ah, no hay lloros aquí. Aquí no hay nada, no sé qué estoy haciendo. Digo yo que ya he terminado, ¿no? Con salvar monos, ¿no? No hay más sitios. Oye, ¿por qué Donald no está deslizándose aquí también? ¿Qué pasa? ¿Le cuesta mucho a gilipollas moverse o qué? ¿Y por qué el Tarzán se está pegando con la... con las putas ramas, ¿qué está pasando? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Eh! Casi me la como. No me han tocado, no me han tocado. Los envidiosos dirán que Photoshop. El problema es que solamente puedo tirar de ataques en tierra, pero claro. ¡Joder! ¡Ah! ¡Donald! Ah, bueno, Donald está muerto. Bueno, pues cuando revivas, tío, cuando quieras, mi loco. Me voy para la tienda, tío, que joder. Igual... ¿sabéis qué? Creo que igual jugar en experto e ir full ataque no ha sido una buena idea. No sé yo. Algo me está haciendo pensar que no ha sido una buena idea. Espero que los gorilas de la pared rocosa estén bien. Por favor, protege a los gorilas. Vale, ya sé dónde dice. Pero primero me tengo que cargar a estos. ¿Qué cojones? ¿Hola? Hola, buenos días. Vale, ¿y? ¿Y?
¿Qué quieres que haga yo con eso? Fire. Ah. Bueno, pues ten frío y yo, ¿sabes? A lo que pueda. ¿Y qué me dan por esto? No, que no te pongas a cuatro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago yo con esto? ¡Tenga frío! ¡Ten frío! ¿Es que es? Tarzán, quítate de en medio. Me cago en tus muertos, Tarzán, quítate de en medio. ¡Tarzán, que no veo! ¿Qué hace? ¿Por qué está a cuatro patas? Tarzán, que no veo. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Que no te pongas a cuatro. ¿Qué está pasando? ¡Fire! ¡Coño! Pero si es que has dejado de tener frío en 3 segundos, hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué coño es ese bicho pervertido? No, o sea, se supone que te da cosas si lo haces bien, pero... Pero claro, yo solo puedo castear fuego y electro. No sé cuál es el de electro. Y además... sale. Y además no tengo mana suficiente para hacer el tonto tampoco. O sea, es que estoy un poco... Nadie me ha echado de menos, tremendo. Y esto era un poco ausente por un rato, ¿eh? Va. Igual debería estar en nivel 11 para estar aquí tranquilo en este mundo. Pero de momento... A ver si me suben más la defensa, porque, joder, viendo cómo estamos... Joder. ¿Puedes dejar de curar a Donald, por favor? Oh, ha subido de nivel. ¿Cómo está casteando los rayos el Donald? Le han pegado un pedazo cacho al... pedazo cate al Donald. Vale, la ha matado. Ahí da platines. Solo platines. No tengo mana. Ah, estos son los mierdes. Le he dado al cuadrado, no me jodáis. Bueno, eso es otro más para la lista. Es otro más para la lista de mierda que me he comido. En fin. He guardado antes, ¿no? Creo que sí. F. Es que te juro que me ha pillado y me ha hecho más daño del que hace normalmente, pero... Vale. ¿Me quieren dejar de...? Que encima huyen, que te cagan los putos chimpancés esto de mierda, tío. No, y si el Sora me falla el combo, pues imagínate ya cómo estamos, ¿sabes? Bueno, los platines me los llevo. Ah, ya está de vuelta a Tarzán. Que ahí me pegan dos golpes y muero. Así que con cuidado. Con cuidado, chicos, con cuidado. Aquí no podemos perder la calma. Voy a entrar y salir como un tonto. Y voy a aprovechar, porque es que todos los encuentros son malos. Voy a aprovechar para intentar guardar un poco, ¿sabes? Y tal. Que al principio el juego está duro. Luego ya supongo que cuando tenga mejores espadas y magia, pues ya supongo que será más fácil. Pero de momento, pues nada, aquí estamos. Bueno, aquí ya no se spawnean.
Ahora hay que seguir por aquí. Para el bosque de bambús. Que tío, que la primera habilidad que te dé la mierda de la espada es un puto combo plus, pues no sé qué quieres que haga, tío. Me meto el combo plus por el culo si quieres, pero es que no puedo hacer mucho más. Mira, mira cómo masacra el puto tartán, loco, como miti. Uy, que hasta los negros sombras estos cutres todavía me cuesta. Vale, uno fuera. Tengo que jugar desde lejos. Tengo que jugar sobre seguro. ¿Y por qué el hijo de puta ha decidido que había que curar a Donald, tío? Estoy a píxel de vida, tartán, cabrón. Veo un tu muerto esta parte. Me voy a curarme. O sea, ya veo que el modo experto es muy para expertos, ¿no? O sea, para expertos en sufrir, porque hay otra cosa. Ahora mismo estoy sufriendo de una forma. Vale, por aquí no hay nada. Vamos a avanzar, vamos a parar Rockosa, que es donde se supone que tengo que ir. No me acuerdo exactamente de cuándo empieza a saltar, cuándo sale el jefe. Podría ser perfectamente aquí delante y ya la cagamos. Y aquí muero. Pero bueno, vale, vale. Son solo monicacos, no pasa. ¡Ojo, vitalidad! ¡Loco! ¿Es mi cumple? Mira, ¿cómo fue yo, hijo de puta? Oh, ya veo. Un bot. Qué guay. Qué divertido. Es lo que hay. Bueno, pues eso creo que es el último de los monos que había que salvar, ¿no? De acuerdo a la Janis. Creo que se llamaba Jane, no me acuerdo. De acuerdo a la Janis, era el último de los monos que había que salvar. Así que me han dado otro puto gumi de mierda, que no me vale para nada, pero bueno. Luego me montaré una especie de bicho destructor. Y ya está. Me montaré una especie de nave espacial fea y salvaste a México. Guau, qué orgulloso que estoy de haber salvado a México, ¿eh? Guau. De repente no puedo volver a... Voy a guardar la segunda. De repente no puedo salir al... a la nave Gumi. ¿Habéis escuchado el pedazo escopetazo que acaba de sonar? Supongo. No pinta bien, ¿eh? Me da que voy a tener que salvar México de verdad. Prepárate las curaciones, espérate. Creo que se viene el jefe. Creo que se viene el jefe, hostia puta, creo que se viene el jefe. Oh, Dios, no estoy preparado para esto. ¿Qué es eso? Es un trozo de mierda. ¿Otra vez tú, petardo? ¡Ah! ¡Puedo decir! Es que el hijo de puta encima está todo curvado y no le puedo dar. Luego. Es que no... El problema del bicho este no es exactamente que sea duro de matar. No ese es el problema. El problema del bicharraco de mierda este de los cojones es que no está guerea. Ese es el problema, que no está guerea. Le pegas y el hijo de puta le da igual. Se lo pasa por el forro los huevos. Y como te ataca de segunda porque el juego está programado como está programado con los putos pies, pues imagínate cómo está la situación. Se hace lo que se puede. Y encima no puedo soltar el animal. Bueno. O sea, que lo único que puedo hacer es dejar que Donald se ocupe. Pero es que es difícil meterle un puto combo a un bicho si el hijo de puta se lo está pasando por el forro los huevos.
¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Segundo uno! Que lo único que se me ocurre es correr. Es que mira cómo se lo pasa por el perro los huevos que le esté pegando, tío. ¿Qué? Le puedo hacer un punk y ya está. ¿Cuántas veces ha aparecido el puto tigre este? Las que quiera el juego, tío. Vale, coño, Dios. Quita en medio. No, nada, puto muerto. Bueno, lo hemos matado finalmente. Ahora sí. Le hemos pegado tantas hostias, supongo, le han pegado tantas hostias porque yo no le he tocado. Pero bueno, me gasto una poción con el bicho este. El problema es que no se amedrenta, el problema es ese, que cuando le pegas, pues al chaval le da igual. ¡Oh, oh! Más ataque, gracias, juego. Bueno, en fin. Me han dado un punto de PH, así que ahora me puedo poner un combo más. ¡Guau, chicos! Ahora puedo hacer un combo de un ataque más. Flipanding. Porque hay tantos putos modos fuera, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué son las caras de este juego? Sé que es un juego de la Play 2, pero tío. Vete a la mierda. Juego, vete a la mierda. Juego, vete a la mierda. No, hermano. Para el campamento. Al menos ya. Bueno, si no me como el cacho esto. Al menos más o menos ya me he acostumbrado a pegarle a los tontos estos. Placa, fuego, gilipollas. Me he acostumbrado un poco ya más a pegarle a los monicacos normales. Pero... al menos los monos normales ya son más o menos leíbles. Más o menos son legibles. ¿Me van a seguir matando? Sí. Pero son más legibles que antes. Me ha asustado. Vaya a la tienda de campaña. La tienda de campaña. ¿Dónde está Jay? Ah, lo hizo solo. ¿Dónde está Jay? ¿Qué pasa, Tarzán? Algo se acerca. Jay, peligro. Jay, cerca de la casa de árbol. Parece que hay problemas, vamos. Bueno, pues para la casa de árbol. ¿Sabéis eso qué significa? Que hay que dar otra puta vuelta enorme. Dios. Vale, pues nada, pues otra vuelta que se da. No pasa nada. Otra puta vuelta de mierda. Vale, pues, robaron la polola. Guau, chicos, ahora tengo un combo más en tierra. Uf, qué épico, Dios. Estoy muy emocionado, ¿eh? Por si no se nota, estoy muy emocionado. Lo más emocionado que está en mi vida. Jamás he estado tan emocionado. Vale, muy bien, sigamos pegando la mano a Macaco, no pasa nada. Vale, pues, para allá se va para aquí. O sea, no sabéis entrar una mierda lo que he dicho. Es normal, lo he dicho como si fuera tonto. No, no, como si fuera. ¿Qué soy? Buena taza. PM, hostia puta, un PM. Un PM es un PM. Ah, ¿quién coño me ha tirado? ¿Quién me ha tirado una pelota? ¿Por qué con...? Os quedé sin PM, pero súper rápido. Ahora vuelvo, voy por agua, va. Voy a guardar otra vez.
Me han pegado un cacho pelotón, tío. Me han pegado una puta bola de reglamento, tío. Me han pegado aquí un balonazo de reglamento, tío. ¿Qué es esta locura? A ver qué hay aquí. Dos notas de laboratorio, pues vale. A ver, a los hipopótamos, a los hipos. Vale, pues por aquí no hay nada, así que tenemos que subir. Nos ha dicho que vayamos al árbol. Sí, tengo que comprobar que la hiedra es temprable todo el rato. Siempre. Tengo que comprobarlo. Es obligatorio, si no me pido. Parte obligatoria de mi rutina. Que hay una puta mierda. Una cantidad tremenda de una mierda. Tremendo. Por aquí. Y ya está. Está más cerquita. La vuelta hasta aquí, ¿o? No creo que no. Vale. Otro más. Va. Es trepable. Bueno, pues habrá que trepar por ella. No hay de otra. Si parece trepable, habrá que trepar. La verita con toda la emoción del mundo. La puta rama más putre posible. El fruto negro parece sospechoso. ¿De qué hablas, Sora? ¿Qué fruto negro? ¡Hostia! ¡Eso! Pues le pego. Respiro. Venga, era pegarle al bicho. Era pegarle un cojón negro que había en un árbol. ¿Qué? Hello. Le acabo de pegar un cojón negro que había en un árbol. Clayton vino a la tienda y es lo último que recuerdo. ¿Y qué? ¿Te pegó un palazo o qué pasó? ¿Clayton? Gorilas cazados. Terk huyó. ¡Hay que salvar a los gorilas! ¡Sí, chicos! Sí, ¡hay que salvar a los gorilas! ¡Qué ilusión! Nivel superior, bueno, supongo que ahora sí que puedo hacer. No sé qué pasa si abres todas las flores. Tendría que haber intentado abrir todas las flores cuando había enemigos. Es roja. Luego me molesto más. Hay que salvar a los mexicanos. ¿Qué hay por aquí? Aquí no hay una mierda. ¿Al gran pozo? Pues al gran pozo. Aquí hay un guardar. Esto me lleva a pensar que falta poco para el jefe. Y no me gusta. No me gusta porque este jefe no es fácil. Pero bueno, estamos al 11, ¿no? Estamos preparados. No sé dónde he sacado 10, 2 niveles de gratis. Pero bueno, hay que estar listo para todo. ¿Me he muerto antes? Espérate, me he muerto antes, ¿no? Voy a darle para más rápido. Me he muerto antes, ¿no? Lo he añadido al contador porque creo que no. Creo que se me ha pasado. No me acuerdo. Luego lo miro. Si ha sido así, pues mis disculpas por no saber ni mantener mi puta mierda de contador, ¿sabes? Es que no me he fijado. Creo que he muerto, pero no lo he contado porque se me ha pasado por los huevos, yo qué sé. No sé. Mis disculpas. Joder, cachote, que la mentira. El Tarzán se gasta todos los PM, tío, en pegar hostias.
Bueno. El lado positivo es que meto mucho. Lado positivo, meto mucho. Lado malo, lado negativo, me tocan un poco un píxel y muero. ¿Pero por qué curas ahora al malnacido? Puto bicho de mierda, puto mono de mierda. He saltado sin querer, tío, he saltado sin querer. Ah, qué pena. Modo mono de mierda. Mono volador, es que tío, vuelan. Los putos monos vuelan, tío. Vamos a guardar por aquí. A ver, que me podría ir al País de las Maravillas a entrenar un rato, ¿sabes? Y volver, pero paz. Hoy terminamos este mundo, me da igual. Hoy lo terminamos, por mucho que me cueste. Fuente, mis cojones. Pero cómo corren las putas estas, ¿no? Las monas putas. No, te lo juro. Putos monos estos de mierda, tío. Qué coñazo de sin corazones, tío. De verdad. Casi que voy a ahorrarme los truenos para cuando lleguen. A ver si las puedo deletear, ¿sabes? 4 horas. 4 horas de puro juego, ¿sabes? 4 horas en las que no he hecho una mierda. 4 horas en las que he perdido, ya está. Ahí ya no se spawnea. Pues creo que estamos cerca del jefe. No me gusta cómo suena eso. Ah, me he comido una pinga antes. Espérate, me he comido una pinga. Me acabo de comer una pinga. Es verdad que me ha matado un mono. 5. Voy a poner 6. Porque antes me ha matado uno, creo. Y no me he fijado porque soy tonto. Estoy teniendo una manía yo ahora mismo. Llevo una manía ahora mismo encima de que los bichos estos. Todo el rato. De que tengo el electro en la X. Y no es verdad. Y me estoy haciendo la picho el día. ¿Habéis visto que el cabrón del Tartán puede castear a Ero? La acaba de castear. Ha casteado viento antes. Si puede castear viento, me lo podría estar casteando a mí, que me rentaría como 10 veces más. Viento en este juego te da extra de defensa y básicamente mitiga el daño a la mitad. ¿Por qué no me lo está casteando a mí? Pues porque es un hijo de puta. Ah, bueno, fuera de bromas, me tengo que ir. Ya me siento muy bien. Ah, vale, tío, no pasa nada.
No pasa nada, tío, mejorate. Espero que tengas un buen stream y buena noche. Chao, Master, recuperate. Yo me voy, que tengo un dolor que no comprendo. Buah, tío. Mejorate, tío. A ver si la mona emo puede salir por un segundito. ¡Ah! Encima, parece que invoca una especie de... Parece un... Invoca unos Sims. Invoca a los Simpsons, ¿sabes? Venga, bye. Que estoy aquí intentando no... comerme una hostia para morir. Vemos que me puedo comer un total de, ¿qué? ¿Tres golpes? Y de suerte, ¿eh? Levanta, dona. Casi que me prefiero ir, guardar e intentar el jefe así. Porque qué sentido tiene intentar hacerme el jefe con pixel. Con un pixel de magia, ¿sabes? Si para lo que voy a durar de todas formas, seamos sinceros. Para lo que me va a durar el puto jefe este, que me va a follar la vida entera. Que Libra, que es la habilidad que te deja ver los, la piedra de los enemigos, no la tenemos todavía, pero te la dan más adelante. Creo que te la dan después de pasarte el jefe de pesadilla, ¿vale? Del país de las maravillas, creo. No lo hemos hecho todavía porque se supone que es más fácil. De hecho, tiene una estrella y esto tiene tres, pero estamos aquí, ¿sabes? Sufriendo, de pan, como quien no quiere la cosa. Aquí vamos, a por el jefe. Para que luego, cuando vuelva al país de las maravillas, les voy a pegar una puta paliza a todos. No, seguramente me maten, pero les pegaré una paliza, ¿vale? Quedémonos con eso. ¡No! ¡No! ¡No dispare! ¡No dispare a los mexicanos! ¿Por qué está disparando a los mexicanos? ¿Qué te hicieron los mexicanos cuando naciste? ¿Qué dices? Clayton, no. Clayton, ¿cómo que no? ¿Quién es entonces? ¿Qué coño? ¡No veo! Vale, pues le acabo de dar tal paliza que vamos, eso ha sido súper fácil. Ahora viene la de verdad. Ahora viene la de... ¿Qué cojones? Ahora sí que viene la batalla de verdad. No, me ha bloqueado. ¡Joder! ¡Ah! ¡Me ha reventado un toque! Vale, pues como si no hubiera pasado nada. Estoy intentando actualizar el...
Consoteado. No, te lo juro. ¿Me puedo saltar esta escena? No. Encima. Igual debería llevar a Goofy para esto. Igual Goofy hará mejor que Tarzán. Que Goofy está mucho peor, creo. Que Tarzán no hace una mierda. O sea, hace daño, pero bueno, se gasta todo el mana en lo que quiere. Que no me deja saltarme la escena. Porque en este juego, en el original, no te puedes saltar las escenas. En el Final Mix sí, pero en este no. El puto mono de mierda que me estaba haciendo un focus de la hostia. El mono de los cojones, tío. El puto mono de los cojones me estaba haciendo un focus que te cagas. Oh, Dios. Vale, para no hacer esto como 10 veces más pesado de lo que ya es, voy a hacerme el favor de guardar después de que empiece la batalla. Hacer un guardar en el emulador para no tener que tragarme la puta escena de los cojones. Porque si no, ya vamos, lo que nos faltaba ya en la vida. Así que vamos a ver. ¡No! Que encima ni siquiera es vas directamente al jefe, ¿no? Te traga la escena y tienes que esperar a poder matarlo como dos veces. ¡Qué genio! Clayton. La puta cara de mierda. Not Clayton. Te dice, not Clayton, y ya está. Y se queda y para. Dejadme hacer un save state. Bien hermoso. Ya pues, si me pone en una mejor situación en la que pueda ver, pues... Vale, le pegas solo a él y ya está, no pasa nada. Y voy a guardar antes de este también, porque no tiene sentido tragarme al bicho este otra vez. ¡Dos veces! Que le meto un meco. No me diga que estás en contra de la caza. Sí, estoy en contra de la caza. Ahora mismo estoy bastante en contra de la caza. Por si no... no, eso es el... Por si no te has dado cuenta, estoy bastante en contra de la caza. Ahora mismo. O sea, a ver. Sí. Gracias. Ya, mátame, porque... Aquí. Vamos a ver. Ignorando una, que me ha dado fuera de cámara, la que ni siquiera me podía preparar. Dos, el hijo de puta es rápido de cojones. Y tres, odio este juego. ¿Tú has visto eso? Uno no puede reaccionar. Soy ni vegano. Sobre todo vegano. Vale, eso es otra puta polla que me acabo de comer. Con tantas pollas que estoy comiendo, uno, lo último que uno pensaría es que soy vegano. ¿A cargar partida otra vez? Es F1, pero... Es F3. F3, pero no sé qué... ¡Pero tío! ¿Juego? Fire.
Se puede, se puede. Me ha dado un puto rayo láser de mierda, tío. Porque tiene rayo láser el bicho. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. No sé, que yo ya... vale, pues nada. Vuelta a intentar hacerlo esto de nuevo, supongo. ¡Tío! Dios, qué gracioso que es este juego cuando se pone. Todo en 12. O sea, vamos a ignorar un segundo del hecho de que el hijo de puta ya segundo uno. Pero me ha dado. ¿Lo has visto? Me deletea de dos golpes. Es que me deletea de dos golpes. Déjame ver el equipamiento, pero es que, tío, me deletea de dos golpes. Mi loco. Es que no sé qué coño se supone que tengo que hacer yo contra esto. Prepararme mejor, supongo. Quizá irme a otro puto sitio, porque la situación no está yendo muy bien. Pero pueden dejar de haber enemigos por un segundo, por favor, que me quiero cambiar de equipamiento. Gastos de mierda. Más daño no creo que sea la solución, pues Ángel, sinceramente, ¿para qué? Si es que me revientan de un toque. Esto... El colmillo salvaje da pH. Mira tú. Me baja la vida. No me interesa si me baja la vida. Esto me baja... Pues, sube todo. Quizá debería darle algo a Donald, pero es que con 7 de... Con 8 de defensa. Tengo unos totales de 9. 9 de defensa. Tarzán tiene 15. Se lo follan de dos golpes. No, imagínate cómo estamos. Igual debería llevar a Buffy, porque Buffy tiene más defensa. ¿Qué tiene el cohete? Pues mira, tú sí me importa mucho esto. Eso está de puta madre. Es que esto está de puta madre, pero es que no lo usa. El castroso este no lo usa. Esto está muy bien. Mira, voy a desactivar estas dos cosas. Le voy a activar el más letales. Al menos así hace algo. Y que sea más support que otra cosa, Martín, ¿no? Vamos a probar esto. En apuros, sí, supongo. A veces... A menudo. Ya.
Y todavía no puedo invocar tampoco, aparte. No tengo invocaciones, no tengo casi magias. Bueno, me lo que hay. Aquí vamos. Igual debería farmear un ratillo más. Le acaban de gastar los Bueno, Buffy se ha gastado dos pociones así de gratis. Con la tontería. Vamos a por el boss. Supongo. No tiene mucho más sentido perder el tiempo. Vamos a por el jefe. Volví con Paul. Tremendo. Yo voy a intentar el jefe otra vez. He cambiado a Buffy, a ver si, no sé. Hay algún cambio, porque Buffy tiene bastante más vida. Pero no tengo mucha fe en nada, la verdad. Ah, sí, la intro te la comes, ¿sabes? La intro, pues, te la chupas, ¿sabes? No puedes escapar de la intro. ¡No! Ya es cuando el Tazán está en plan de ¡Clayton, no! No, Clayton no. Mateo. Y esta es ya cuando empieza la primera batalla. En esta la gracia es simplemente pues hacerle focus a Clayton y ya está. Clayton. Pero puede dejar el hijo de puta este. Tiene aero. El hijo de puta se usa aero en sí mismo. Pero todo el rato. ¿Quieres parar ya? Cacho. Centra cama de mierda. Ah, mira, soy Onio. La cámara de los cojones, tío. ¿Cómo odio este juego a veces? Luffy ya no tiene ninguna poción, así que estamos un poco jodidos. Encima, el bicho este, nada más existir ya, te pega un pedazo choto, te parte la puta boca. O sea, me mata de dos golpes, ¿eh? Cosa que es normal, porque con la mierda que llevo encima, no sé. Voy a intentarlo como, yo qué sé, 5 veces más, supongo. Vale, voy a cargar. Voy a morir. Puto jefe. No, qué jodido. No solamente el hijo de puta es duro, porque tiene vida. ¡Ah! La cámara, tío. Gracias. Tiro. Vale, muy bien. Tú, me voy a centrar yo en Clayton. Pues el lagarto que tira rayos láser aquí en medio, ¿sabes? ¡Ugh!
ahí ha sido tonto. ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? Perdona, ¿qué coño me ha dado? ¿Me ha dado el rayo? No me he fijado si me había dado el rayo. Estaba mirando al puto Goofy atacando, tío. ¿Qué cojones? No me he fijado. Habían como 20 cosas en la pantalla. Me ha pegado Clayton desde la puta punta. Como me haya pegado Clayton, como me haya matado el puto Clayton, porque me ha pegado desde fuera de la pantalla, porque no lo puedo ver. Toma ya, Que mira, te mete un meco. ¿Dónde coño está? Mira, mira, mira. ¡Oh! Pues te lo juro, Que me está tirando el rayo, me está tirando el rayo, me lo estoy viendo. No, no, no preguntéis por qué lo sé, pero lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Sabéis por qué lo sabía? Porque la cámara es una mierda. Vale, me he muerto dos veces. De verdad, te lo juro, el problema del puto juego de mierda este es la cámara. No hay puta visión, no hay puta visión. Y con 50 cosas en pantalla, gente que te va a atacar desde Cuenca, pues no puedo hacer mucho, tío. Gracias. En sí no es difícil, el problema es que te tienes que molestar a tanquear dos cosas a la vez, mientras solo te puedes fijar en una. Y con la cámara no cooperando, pues es lo que ha... Me acaba de pegar un tazo, meco. Gracias, Goofy. Ni siquiera sé quién es peor, creo que es peor. Creo que me debería centrar sí o sí en el camaleón, porque el camaleón es un puto problema, tío. Pasa que al camaleón no lo voy a matar. Tira los rayitos. Gracias, Tafán. Que le están pegando a Clayton mientras tanto. ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? Estaba rodando. ¡Pero no con esa Goofy! ¡Mal nacido! Mira cómo se cura el Clayton. Mira cómo se cura el Clayton. Se puede curar. El jefe se puede curar. Igual no es rentable enfrentarse al lagarto y ya está. Pero es que entonces como... ¡Uy! ¿Cómo coño me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No, 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 me ha dado el rayo de mierda desde la otra punta de la pantalla, ¿verdad? Porque ha pasado eso. Me acaba de dar el rayo desde la otra punta de la pantalla.
Hola Max, ¿cómo te va? Estoy aquí sufriendo contra el peor puto jefe de esta saga de juego. No, es que tío, me ha dado desde la otra punta de la pantalla. El hijo de perra este me da desde la otra punta de la pantalla. Es que está tan bien hecho. ¿Qué ha sido eso? Me ha deleteado de la existencia. Ni siquiera sé cuánto daño le hago. Es que lo divertido es que ni siquiera sé cuánto daño le hago, tío. Es que es tan divertido. Vale, eso sí, otra puta muerte, ¿no? Uf, divertido. 16. ¿Qué coño? Gracias. ¿Pero qué? No, si encima la pistola es una OE, espérate. Es un bot muy difícil. Sí, ahora mismo sí. Pero es difícil por razones de fuera del boss. Es difícil porque la cámara es horrible. El hijo de puta ataca ya nada más empezar. No puedes verlo y te tienes que fijar en dos enemigos a la vez. Estoy jugando con un Sora que es una mosca. Hay muchos problemas. Hay muchos problemas que están haciendo mucho más difícil el jefe. Ah, por cierto, ese es otro más en el contador. Qué guay. Hay muchos problemas que están haciendo difícil al jefe. Muchos. ¿Queréis ver cómo me pega nada más empezar? No se la emula, esto es un juego de la PS2. Gracias, Tarzán. No tengo siguiente para esto. ¿Cómo que? Quítame en medio, a ti no te quiero ni ver. Gracias, Tarzán. Vale, está tirando los rayos. Es que estáis viendo cómo son de líquidos.
Y además los está spameando. No podía curarme. Es que encima tardas 10 años en curarte, tío. Dios. Ah, qué mala suerte. La puta madre, tío. La puta madre. Qué asco. Es que entre el puto lagarto de los cojones, el puto sapo de los cojones, tío, tocando los huevos, y el tonto... Ese es el otro. ¿Puedes? ¿Puede funcionar, emulador del chino? Por favor. ¡Céntrate en Clayton, coño! ¡Joder, tío! ¡La puta madre que lo parió! Me ha dado un rayo y me ha matado, tío. ¡Ugh! ¡Qué puta pena, tío! ¡Ugh! Esa estaba cerca. No sé cuánta vida tenía, porque no puedo verlo. Pero estaba cerca. Lo sé. Puto rayo. Es que, tío, es el puto rayo, tío. Ni siquiera es otra cosa. Es que, mira, puedo pasarte que el hijo de perra te dé un toque nada más empezar y te deje, vamos, o sea, un poco más de mitad de vida. Te lo puedo pasar. Es pasable. Te puedo pasar que se haga TP. Te puedo pasar que el hijo de puta me dé sin querer. Pero tío. Pero que te meta un rayo teledirigido. Que solo puedes saberlo basado en el sonido. Porque es que no te queda de otra. ¿Qué me dirás? Bueno, pero los enfoca en Goofy. No, es que los enfoca en mí encima. Thunder!
Está tirando rayos. ¡No! Mira eso, ¿habéis visto eso? Me ha quitado toda la vida de un toque. Me ha quitado toda la vida de un toque. ¿Habéis visto el puto rayo de mierda que mete, que te limpia? No, 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 lo siento. No, nos vamos a otro sitio. Lo siento, suficiente. No, no, he tenido suficiente. No podemos. Al nivel en el que estamos, no podemos. Por desgracia, está en difícil. Está en extra difícil, porque... Hostia puta, si decidimos mal al principio. Decidimos muy mal al principio. Joder. A ver, aquí es antes de que me gastara la omnipoción con Goofy. Son más curación. Vamos a intentarlo más, tío. Voy a intentarlo 3 veces más. Si no, pues... Si no me lo paso, pues yo que sé, a la quinta. No sé, yo que sé por qué. Si no me lo paso a la quinta, al quinto intento más ya, pues lo dejamos, chicos. Lo dejamos y en el próximo directo, pues ya... En directo de, yo que sé, el miércoles, quizá. Ya veremos. En el directo, en el siguiente directo, pues ya nos molestamos, tío, en intentar esto de nuevo. Que es lo que hay. Y hacemos, yo que sé, el país de las maravillas y al menos podemos ver cómo no me revientan todas las cosas de un toque, al menos al principio. Bueno, para los que habéis visto ya estas mierdas 7 veces, espero que os habéis entretenido, porque de verdad, la mejor cutscene que podíamos tener. Y en este juego no puedes hacer otra cosa, te tragan las cutscenes. Voy a guardar aquí, porque ahora es cuando va a saltar, ¿vale? Eso es el... Aquí es cuando salta, ¿vale? Me ha quitado un cacho de vida, Con la tontería me quita un cacho de vida, Para coñas. Y ahora me va a quitar otro cacho, porque nada más empezar me va a quitar otro. ¡Plum! No me parta, Me pone esto. ¿Habéis visto eso? Me ha hecho una pedazo de bukake en el puto... En el... No sé ni hablar, tío. Es que no sé ni hablar, tío. Me ha hecho un puto bukake, tío. En el corner ahí que vamos. O sea... Tarjeta roja. Que tío, tenía que tirarlas contra ti de todas las putas cosas que podía hacer. Es que encima se cura. Me acaba de tirar. Me ha casteado Aero. ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Hoy es mi día de suerte?
¿Ves la reducción que hace Aero? O sea, me va a seguir deteando con esto, ¿verdad? Ese es el tercero. ¡No jodas! ¿Lo he matado? ¡Lo he matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A tu puta casa, pedazo de mierda! ¡Dios, qué asco de jefe, la puta madre! ¡Mi puta madre! Me acabo de gastar una puta millonada en pociones. ¡Dios! ¡Muere! Sufre, explota, te odio. Dios, qué puto dolor, tío. Primer jefe del juego y ya sí. ¡Ah, gracias! ¡Hijo de puta, gracias! ¡Ahora! ¡Ahora curar! ¡Ahora! ¡Ahora! Me voy a cagar en tus putos muertos. Bueno, pues al menos tenemos curar, no pasa nada. Hemos salvado a los mexicanos. El mejor hechizo del juego. Y te voy a decir que no me van a dejar castearlo tampoco. Dios. ¿Eh? ¿Qué? ¿Acabo de salvar a los mexicanos y así me pagan? Y se van. ¡Maldito sea México! Qué bonita, ¿no? Qué bonita cascada de la PS2. ¿Sabéis qué? Que voy a guardar. Comerme la puta polla, tío. Loco, qué dolor. Qué puto dolor de huevos, joder. Me he quedado sin pociones. Loco, me va a tocar volver a la puta mierda esta de los sobrinos del Pato Donald a comprar. ¡Qué dolor! ¡Dios mío! ¡Hostia puta! Es que duele menos cagar con, yo que sé, con un lápiz en el culo. O sea, ¡Dios mío! ¡Qué puto dolor! ¡Dios mío! Un gumi escudo. Mira, ya no me queda asco en el cuerpo. Nitrilo, bueno, mira, un nitrilo. Ya no me queda desgracia, ya no me quedan bilis que expulsar después de esto. Maldito sea México, que maldito sea México. Un oricalcum, pues, oricalcum te lo puedes meter por los huevos, ¿no? ¿Para qué quiero yo un puto oricalcum ahora? Ni siquiera voy a hacer la puta arbarteno, o sea, estamos tontos. Vale. Arriba. Nada. Guay. Siempre odiaba esta parte de pequeño porque me perdía. Como en todo el puto mapa de mierda de este juego. Pero bueno, o sea, es lo que hay. Mira, vamos a sellar la llave. Vamos a sellar la cerradura. Solo he comido 19 pingas en el capítulo 2 de la serie, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, o sea, peores cosas hemos visto, ¿no? En el Shiny Channel. ¿Qué? ¿Qué has escuchado esta parte? Friends there.
¿Dónde estás pidiendo a tus amigos? ¿Vale? Vale, Jane, gracias por esa información. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con saber qué significa corazón? A mí qué coño me importa esa información. Clayton no tenía corazón. Bueno, pues vale, está muerto. No hay tiempo que perder, Tarzán. No nos importa. Está muerto. Y va a seguir muerto. Porque como se levante, voy a coger mi puta espada de mierda y lo voy a volver a pegar en esa mierda de cráneo feo que lleva encima. Sí, uno para todos. Uno para todos. Así a la puta cerradura ya, Sora. Me quiero ir de aquí. Estoy harto. He vivido demasiado aquí. 7 letras. Corazón. Oh, Dios. Esencia. Yay, hemos cerrado la cerradura. Bien. We did it. ¿Eso es un trozo de mierda? Esencia. Sora lo ha cerrado con el poder de la esencia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si ahora no ha hecho nada. ¿Es por eso que no estás de acuerdo? ¿No es porque sea un mono, es porque Daisy te mataría? ¡Donald! Hoy, de vuelta con los villanos de Disney. Bueno, Clayton no estaba aquí, ¿no? Así que supongo que no importa. El cazador. It was his lust for power that was the bait. Qué guay, ¿no? But it seems the bait was too tasty. Donald creó el SIDA, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. Yeah, chopped instead. Ese es el Boogie Boys. Ese es el Boogie Boys. Mira, no digo que los siguientes jefes vayan a ser más fáciles. Pero sí que os digo una cosa. Eso que acabo de enfrentarme es de lo peor que hay al principio del juego. De lo peor. No es como que el juego vaya a ser más fácil de aquí para adelante, ¿eh? No, ni de coño. Pero, hostia. No creo que haya un jefe más hijo de puta que ese. Lo peor yo creo que van a ser los enemigos normales. Antes que los jefes. Pero los jefes es cuestión de aprendértelos. Pero los enemigos normales hacen lo que quieren. En esta escena debería aparecer Alicia, pero como no hemos jugado todavía al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, aparece Blancanieves. Es muy XD, es un dato que no se sabe ni su puta madre porque a nadie le importa, pero es gracioso. Yo lo digo porque como siempre juego a Alicia en el País de las Maravillas y luego juego a este, pues siempre veo a Alicia, pero como no la han atrapado todavía porque solo no ha llegado ahí, pues supongo que sería mejor que nos vayamos. ¿Hasta dónde iréis en vuestra nave? Hasta tomar por... Bueno, ya veremos. Sora, Tarzán, amigos. Sí, ¿no? Después de haberme curado 7 veces, yo te considero mi mejor amigo del mundo mundial. Ah, bueno, y nos anda una espada de mierda también. Trío rojo, bueno, está bien. Mira, este Gumi, es el que cayó del agujero aquel. Parece distinto a los demás. ¡No, Tarzán! ¡Era el mejor support! Te lo juro, ¿eh? Ahora tenemos a Donald. Que, bueno. Parece distinto a los demás. ¿Para qué servirá? Quizás Leon lo sepa. Tienes razón. ¿Qué tal si volvemos a Ciudad de Paz? Genial, déjame pilotar. ¿Qué? ¿Qué haces? Suelta eso. Soy el elegido de la llave espada, ¿sabes? ¡Te digo que no y es no! ¿Por qué? Dejadme guardar aquí y lo dejamos aquí mañana ya. Mañana no. Y el próximo día ya volvemos, ¿vale? Que ya son casi 3 horas y he sufrido 2 horas y media. 2 horas, más de 2 horas y media he sufrido. Así que vamos a equiparnos la nueva y brillante espada que me acaban de dar, que se llama Artesana y tiene 2 puntos de fuerza.
2 puntos de fuerza, chicos. Cuidado, nos estamos viendo arriba. 2 puntos de fuerza. ¡Qué tremendo! Es como si diera vida. Ay, bueno, me han dado un punto más de PM, cosa que está de puta madre. ¿Has estado 2 horas con ese? No 2 horas con ese jefe, pero ya me jodería. He estado 2 horas en este mundo, en general. He estado 2 horas. Más de 2 horas, técnicamente casi, en este mundo. Un dolor. Pero, ¿quién se ha pasado el jefe? ¿Quién se ha pasado el jefe en experto? Yo, el Menda. ¿Quién sí? Pues hasta aquí lo dejamos. Voy a hacer un guardado de archivo de este, de Save State. Y lo dejamos por hoy, porque ya he sufrido suficiente. Voy a cerrar esto. Pum. Y ya está. Ole. Me han matado 19 veces. De momento. De momento he muerto unas hermosas 19 veces. No lo voy a poner en la intermisión porque no es plan. Porque ya tengo demasiado petado la intermisión. O sea, el máximo no estuvo aquí, ¿sabes? Por unos streams. Y ahora mismo no sabe de dónde coño ha sido tanta puta mierda. Porque de verdad hay como 10.000 cosas aquí ahora. Está como 20.000 cosas en pantalla. Pero bueno, en esencia eso es todo por el directo de hoy. No he tirado la moneda, lamentablemente. ¿Cuántas son del boss? Échale. Luego cuando lo mire te podré responder. Pero ahora mismo yo te diría que una casi una hora podría haber sido del jefe. Porque empezó a tontear con el jefe a ya hora y media, hora 50 creo, o así, pues. Así que imagínate, hemos estado tiempo, ¿no? Si el boss no se ha hecho solo. No voy a tirar monedas hoy, chicos, lo siento. Oye, hoy no hay moneda. No hay moneda. No money. No coin. Pero bueno, o sea, ¿cuántas muertes? Llevamos un total de 19. Por si no lo puedes ver ahí arriba. Ese es el total de veces que me he comido una pinga. Y he muerto 19 veces. Cosa que no está bien. No está bien. No vamos bien. Eso no es bueno. Vamos a morir más veces. Ya, prepárate. Ya hemos llegado a los 2 dígitos. O sea, que imagínate. F moneda. Hoy no ha habido moneda. ¿Cuántas muertes son del boss? Esas no las he contado. Pero estoy bastante seguro que la gran mayoría han sido del jefe. Porque creo que me he muerto como 5 o 6 veces contra los enemigos normales. Por ahí. Y la mayoría habrán sido del boss. Porque es que he muerto un polvorón, tío. Es que he muerto una... Vamos, o sea, es que he comido pollas hoy. Vamos, parecía esto un buffet libre. Pero vaya, o sea, un placer por haberme aguantado por 2 horas, casi 3 horas. No es uno de estos streams super largos, o sea, hemos tenido streams largos, hemos tenido streams muy largos. Ahora me iré a Discord, no sé, a llorar, porque tampoco creo que haga mucho más. Y ya eso, bueno, nos vemos ahora, supongo. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Lo habéis pasado bien? Yo bueno, un poco más y le pego a la pared, pero lo he pasado bien, sí, o sea... Yo era quien quería jugar a Kingdom Hearts, ¿no? Así que, culpa mía. Eso sí, también te digo que es culpa mía XD, porque ha sido culpa mía dejaros elegir. Porque no llego a dejaros elegir experto y no habríamos estado en el jefe 10 años. Pero bueno, ¿y las bromas qué? ¿Y las risas? ¿Y las risas qué? ¿Dónde están las risas? En ningún puto lado, porque un poco más si le pegaba a alguien. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Le hemos pegado a Clayton, no pasa nada, no pasa nada. Además, el siguiente va a ser más fácil, lo juro. Creo que va a ser más fácil. Mira, como no sea más fácil, os juro que mato a alguien de la audiencia. Os juro que mato a alguien de la audiencia. Ok, no. Pero yo creo que es mucho más fácil el siguiente jefe. O sea, a ver, el nivel del mundo del siguiente que vamos a tener que ir es de nivel 1, por Dios. O sea, no tiene que ser tan complicado. Loco, este era nivel 3 y me he tirado nada más salir de ciudad de tránsito. Imagínate cómo estamos. O sea, estamos tontos. Será fácil, ¿verdad? Va a ser fácil. Es que yo también tengo culpa de haberme metido en un mundo de 3 de estrellas jugando en experto. Vale, yo también tengo culpa. ¡Pero me lo ha pasado! ¿Me lo ha pasado o qué? Pues ya está. Menos lloro, chicos. Ya está. En fin. Nos vemos en el siguiente directo, que será, pues, no sé, el miércoles quizá, el sábado... Nunca, ya veremos. Depende de cómo le dé al Streamlabs y cómo me dé a mí. Ya es dependiente de esas dos cosas, o sea... Y eso. Y luego ya en llamada, ya veremos. Y luego ya en llamada, pues si eso, hablamos un poco mejor de que hay que poner el dinero y cuándo me dais el dinero para lo de la Game Boy Advance, que lo hemos hablado un poco en stream, pero es mucho mejor hablarlo en llamada. Max, tú cuando puedas, me sueltas el dinero y ya está, y punto. No me hagas un bizum que no creo que pueda, ¿eh? Ahora mismo no puedes hacer un bizum, pero si no, ya te habría pedido el bizum, hombre, claro.
Va, no, guay. Pues ya lo hablamos luego mejor en llamada. En fin, me voy yendo ya. Sácate un vídeo. Cuando pueda, cuando pueda. Pues nada, venga, nos vamos yendo a tomar por el puto culo ya. Vamos. Vamos. Que pague Álvaro. Sí, ya está. Que pague Álvaro. Pero Álvaro ya va a pagarle una daquimacura a Verbela, así que no podemos pedirle tanto. Pero bueno, ya en cuanto podamos, pues nos montamos esto, pedimos el Kirby y luego ya, pues no sé, nos molestamos. Ya si eso igual me pido yo otra cosa, ya veremos, no sé, ya veremos. El caso ya es cuando me podáis dar el dinero. Venga, pues nada. Nos vamos viendo, chavales. En vuestro caso, pues más o menos nos vemos ahora y nada. Y para los que me están viendo en casa, nadie, porque nadie me está viendo en YouTube, porque nadie sabe que tengo un canal de resubidos que está ahí arriba. Nadie lo sabe. Pues nada, para la gente que esté ahí, en ese dolor que no existe, pues podéis darle a like. Estaría bien. Suscribirse no hace falta eso. Que den por culo. ¿Para qué quiero yo números de todas formas? O bueno, podéis darle a seguir al canal de Twitch, por favor, que ya va siendo hora, tío. Venga, lo siento, chicos, pero es que tengo 13 seguidores, ya, ¿sabes? Tengo 5 personas, porque es que no me sigue nadie más. Pero bueno, los 13 seguidores que tengo son un poco postizos. Tengo como 5 o 6 personas, ¿sabes? O sea, y tengo que llegar a 50, ¿sabes? O sea, que he puesto eso desde hace un año y todavía no hemos llegado. Ok, no ha sido exactamente hace un año, pero ha sido un mes. Tengo que llegar, tío, hostia. No quiero dinero exactamente, pero sí que quiero poder poner una puta encuesta y dejar de tirar monedas, tío. Eso sí que me gustaría. Pero bueno, en fin. Venga. Nos vemos, chavales. Venga. Os dejo un segundo de ending soon y nos vamos. Venga. Por mí, hasta la bye bye. Nos vemos en el próximo stream. Ya está, que me mete el copyright una pedazo de hostia. Venga, nos vemos, bye. Venga, chavales. Bye.